Pero me parece que era importante situarnos, abrir esta nueva etapa con este texto que nosotros estamos poniendo a consideración, sabiendo que estamos recogiendo lo mejor del régimen preexistente y que estamos adecuando la normativa a los tiempos que vienen y a la actual composición de un sector. Un sector que, si no hubiera sido en aquel momento, por el enorme esfuerzo de nuestro presidente Néstor Kirchner, no hubiéramos podido tener la ley que configuró el sector y en función de eso, hoy poder estar debatiendo este tema. Argentina solo produce este tipo de biocombustibles en base a materias primas de alimentos. Los principales países del mundo y las grandes compañías a nivel internacional están instalando capacidad de producción de biocombustibles avanzados, aportando conocimiento, empleo, una complementariedad racional con el fósil y claramente en línea con el futuro. Nosotros necesitamos generar más riqueza. Necesitamos generar más riqueza porque necesitamos distribuir riqueza, no la pobreza que tenemos. Así que yo les diría que para invertir, para crecer, para desarrollarnos, en definitiva para convivir, el problema de la Argentina hoy es de reglas de juego. Así que yo lo que propongo en todo caso y la base de nuestro rechazo es eso, de que queremos construir reglas de juego, que si construimos reglas de juego, algo tan básico como eso, no tengo dudas de que este país va a salir adelante mucho más rápido de lo que pensamos.